Pues sí, llegamos a las piezas realmente interesantes, bonitas del método Suzuki. Aquí estamos con el minueto 2 de Bach. Continuamos en la escala de sol mayor, que ya saben cómo es. Separado, separado, o sea, pegado al tercer dedo, y luego pegado y pegado al primero. A partir de aquí ya las piezas se ponen interesantes, ya tienen una complejidad buena y esta tiene un acompañamiento muy bonito. A ver si después les toca escucharla. Es para piano. Se escucha las dos manos, cada una tiene su melodía separada. A esto se le llama contrapunto y es una de las cosas más hermosas que hay y que Bach era un maestro en eso, en el contrapunto. Entonces, vayamos ahora sí con la pieza. Comenzamos con un arpegio. Sol, si, re, sol. Sol, si, re, sol, la, fa, sol. Para esto ponemos el si. Y no lo quitamos, tocamos el sol. Sol, si, re. Sin quitar el si. Sol, si, re. Y el si nos va a servir de apoyo para poner el sol, para caer afinados. Pero esto es en cuerda de mi. Sol en cuerda de re. Si en cuerda de la. Re en cuerda de la. Y el sol como apoyo en cuerda de mi. Utilizamos el primer dedo para apoyarnos y ya. Y luego es un la suelto. Este sí que teníamos acá, lo pasamos para atrás, atrás del sol. Y es la, fa, sol, la, fa, sol. Y nos da esto. Si ponen atención, realmente no tenemos que hacer muchos movimientos. Son simplemente cuestión de mover uno que otro dedo. Fíjense bien. Tenemos el tercero. El primero ya lo tenemos puesto. Pasamos el tercero para acá. Pasamos el segundo para la cuerda de mi. Pasamos el primero para atrás. Y la paz. Y tenemos ese movimiento. Que sería sol. Y luego tenemos dos soles en cuerda de re ligado. Ese movimiento. Nuevamente. Y otra vez. Luego empezamos con la parte melódica, que sería mi, 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 sol, re, 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 sol, do. Esto es suelto, es mi, 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 sol, re, 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 sol. Otra vez. Mi, 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 sol, re, 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 sol. Suelto. Mi, 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 sol. Segundo dedo. Re, 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 sol. Y ese sol que teníamos lo pasamos a la cuerda de la para hacer un do. Do. Y una pequeña escalita de re, do, si, do, la. Esto se los recomiendo que los liguen de dos. Creo que en la partitura para piano así está, ligados de dos y se escucha más bonito. Sería re, do, si. Re, do, si, do, la. Y les quedaría esto. Recuerden hacerlo lento. Aquí hay un pequeñísimo inconveniente si hacemos esa ligadura. Se escucha más bonito, pero nos va a quedar el arco al revés. Entonces tenemos que hacer nuestro cambio con un círculo rápido, pero recuerden que el círculo es para amortiguarnos. Sería esto. Se vuelve a repetir todo el mismo patrón que el principio, sol, sol. Y luego tenemos unas escalitas como las del minueto anterior, que sería mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol. Mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol. Es mi, re, do, si, la, re, do, si, la, sol. Y luego tenemos un tresillo. El tresillo, literalmente son tres notas por tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y veníamos de este ritmo. Mi, re, do, si, la, sol. Debería ser la, si, do, la, si, do. 1, 2, 3,
la si do, re, fa, sol. Entonces es una escalita, simplemente la si do, re, fa, sol. La si do, re, fa, sol. 1, 2, 3, re, fa, sol. Y nos vuelve a quedar el arco hacia abajo. Tenemos que hacer otra vez el círculo para empezar otra vez. Recuerden que tenemos barra de repetición, barra con doble puntillo. Entonces quedaría. Segunda parte, hacemos una escala ascendente y descendente a partir de sol, sol, la, si, la, sol, fa. Esto también corcheas calmadamente. Sol, la, si, la, sol, fa. Y luego un sol, mi, mi. Sol, mi, mi. Nos queda en cuerda de re, tercer dedo. Sol, la, si, la, sol, fa. Sol, mi, mi. Este sí debe de ser un poquito acentuado. Sol, la, si, la, sol, la, sol. Mi, mi. Y luego una de las partes más divertidas, porque está sencilla, es la que sigue. Sol, fa, mi, fa. Sí, sí. Esto es en cuerda de mi. A partir del segundo dedo es sol. Luego primer dedo, fa, mi. Sol, fa, mi, fa. Primer dedo, sí, sí. Nos queda en cuerda de sol, sería. Estos dos dedos, simplemente descensos. Otra vez. Y nos quedaría esto, sí. Y luego la siguiente parte, siguiente sistema, después de la mitad de la barra de repetición, se repite otra vez. Sol, fa, mi, fa, si, mi. Ahora en vez de si, si, es si, mi, cuerda suelta. Otra vez, un tresillo a partir de fa, es fa, sol, la, sería. Y luego tenemos un si, re, re sostenido. Tenemos que estirar un poquito más el dedo. El dedo, casi llegando al cuarto dedo. Ya ven que les había comentado que casi no se utilizaban esas notas. Pues no se utilizan, pero es frecuente en Bach. Bach hacía y deshacía todo. Entonces, hacemos el si, si, re, mi. Sería esto. Sí, primer dedo. Si se fijan, ya nos quedó el cuarto dedo pegado al tercero, porque es sostenido. Si fuera natural. Pero sostenido. ¿Sí notaron la diferencia? A ver, nos quedamos en esto. Muy bien. Vamos en el último compás del segundo sistema, después de la barra de repeticiones. Mi, y continuamos con ese dedo. Después de que hacemos el si, re, mi, no quitamos el tercer dedo porque lo vamos a ocupar. Si, re, mi, y luego es re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa. Y hacemos las escalas características de estos minuetos. Sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, re. Escala, una negra y cuatro corcheas. Solamente esto cambia. Fa, mi, fa, re. Muy bien.
tenemos a partir de la segunda mitad sería esto. Si, si, sol, fa, mi, sol, fa, mi, fa, si, mi, tresillo. El sostenido, mi. Y las escalas características. Volvemos a hacer lo el patrón que anteriormente habíamos hecho de la, re, re, si, re, re. Es lo mismo, ligamos una. Es ligado. Y escalita. Bueno, no escala, es un do. Re, do, si, do, la. Do, re, do, si. Quedaría así, la, re, re, si, re, re, do, si, do, la. Acá, visto, sería la, re, re, si, re, re, do, si, do, la. Y es igual a lo del principio, lo que sigue es. Raya de repetición, se regresan al principio, llegan a la doble raya y ahora sí se pasa. Otra vez pasan hasta el final, doble raya y se regresa hasta los puntillos de repetición, pero que están viendo al contrario. Y ya llegas hasta el final y terminas. Estas piezas ya están un poquito complejas, entonces tengan mucho cuidado, aparte de que deben de cuidar como siempre el sonido, la afinación. Y un poquito la velocidad, estudienla muy pero muy lento, tratando de conservar los dedos como les dije. Esto, no quiten los dedos. Y aguas con las ligaduras de... De ahí en más no hay otra cosa que sobresalga. Los tresillos, tengan cuidado de entrar al ritmo, y pues ya a partir de aquí ya son puras piezas bonitas. Entonces estudien mucho y estudien con calma. Cada pieza de estas del Suzuki, dependiendo de su nivel, si ya saben tocar, las pueden ir viendo, no sé, en un día, dos días, si nunca las habían visto. O si apenas están iniciando, aviéntense una semana, 15 días con cada pieza. De preferencia con estos minuetos hasta un mes, porque sí están muy complejos, para principiantes, incluso para personas que ya tienen un año, dos años tocando violín, están un poquito complejos tocarlos a velocidad y con soltura, pues. Entonces, denle un poquito de respeto y estudienlo con cuidado mientras estudien técnica y velocidad. Practiquen todo y improvisen con escalas, y así es como van a ir avanzando. Pero estos minuetos de Bach sí hay que tenerles un poquito de respeto y de cariño, porque están muy bonitos. Entonces, hasta aquí sería este video y nos vemos en el próximo.